started to fall. And where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin. But it's hard because I'm falling. Tell me why. Hola amigos, bienvenidos a Zona Live, espacio dedicado a temas de educación y emprendimiento. Con ustedes, Maggie Morales. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Es un gusto estar con todos ustedes en esta transmisión de nuestra Zona Live. Este espacio está dedicado a temas de educación y emprendimiento. El día de hoy, pues tenemos un invitado muy especial y hablaremos sobre la educación para niños en casa, una nueva oportunidad de aprender. Pues la educación ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Esta transición hacia las clases virtuales ha terminado con las limitaciones que alguna vez existieron al momento de acceder a mucha información relevante. Entonces, si buscas una escuela que te brinde estas facilidades el día de hoy, pues estaremos junto al director de la escuela, Manuel Tobar, quien ofrece una alternativa en el tema de educación de calidad en tiempos del COVID. Para ello, contamos con la presencia el día de hoy del padre Juan Escalera. Buenas noches, padre. Bienvenido aquí a esta Zona Live. Buenas noches, Maggie. Gracias por tu invitación. Un gusto estar contigo y con tu programa. Y a las órdenes. Muchísimas gracias. Padre, qué gusto nosotros tenerlo. El padre Juan Escalera es sacerdote del movimiento ATSIS, licenciado en Teología de Pastoral Catequética, es párroco de la Parroquia Inmaculada de Iñaquito y rector del Colegio Particular Manuel Tobar. Bienvenido entonces. Este tema es muy importante. Queremos invitarles a cada uno de nuestros amigos que siempre nos ve a darnos un like, a seguir compartiendo, porque todo lo bueno se comparte, mucho más si es un tema de educación. Padre, muchísimas gracias. Vamos a empezar con este tema. ¿Cómo vemos la educación en la actualidad? Bueno, no es decir nada nuevo en la importancia que tiene la educación en todos los factores de la vida.
y especialmente en la primera infancia y en los primeros momentos de la vida y en la medida que se va generando la propia personalidad, la importancia de ir teniendo una educación adecuada en valores que integre a toda la persona y a todas las personas, que nos hagan ser personas cada vez más humanas, más solidarias unas con otras, que conjuguemos más el verbo compartir que no el competir, porque muchas áreas de la educación están más orientadas a la competencia, a ser los excelentes, a ser los números uno, y nos olvidamos a veces de la importancia que tiene el ser persona y el crecer como persona y que cada persona pueda desarrollar lo mejor de sí mismo. Que sea él mismo, ella misma, y que pueda desarrollar lo mejor de sí mismo en todo el momento de su vida. Y eso hay que irlo aprendiendo, incorporando desde los primeros años. Por supuesto que esto es tan importante y sabemos que en la actualidad, pues la educación se convierte también en esta apertura de valores. Antes, cuando estábamos en presencial, bueno, ya ha pasado un año de la pandemia, pero ¿es posible evaluar la teleeducación y todos sus aprendizajes? Sí. Todo el tema de la tecnología y la teleeducación o la teleenseñanza que hemos tenido que ir haciendo, ya se venía imponiendo en la sociedad el manejo de las nuevas tecnologías, incorporar todas las tecnologías en la educación, pero ahora ha sido una necesidad de ir aprendiendo tanto los alumnos como los profesores, como todo, incluso en el campo del trabajo. El teletrabajo también se está imponiendo y no siempre con la debida capacitación, no nos ha dado tiempo a capacitarnos suficientemente y lo tenemos que ir haciendo también sobre la marcha. Pero es indudable que todo el tema de la enseñanza a través de las distintas plataformas y las ventajas, a veces también los inconvenientes que tienen, pues hay que irlo incorporando siempre en el tema educativo. En el tema educativo, en el tema del saber, hoy la tecnología también es un campo importante que nos puede ayudar bastante siempre que sepamos manejarla bien, porque también nos pueden aislar demasiado si no se hace adecuadamente. Sabemos perfectamente que en la actualidad nos ha tocado adelantarnos muchísimo en la parte tecnológica, sobre todo, porque antes como que lo tomábamos en cuenta como la computación, una de las materias que se dé desde el inicial hasta los años donde están los más grandecitos, pero en la actualidad, ¿cómo podemos ayudar a los niños a que este aprendizaje tecnológico sea muy atractivo? Bueno, lo primero que tenemos que procurar todo y que tenemos que facilitar es que se tengan los medios y los instrumentos adecuados. Porque se dan situaciones, claro, depende en qué ambiente, en qué contexto esté la escuela, el medio educativo, pues hay una mayor facilidad de acceso a la computadora, a un celular adecuado, al internet, porque claro, a veces damos por hecho que todos y todas las personas y todas las familias tienen un acceso fácil al internet, y esa es una de las grandes deficiencias. Son más hábiles y con más capacidad los niños de ir aprendiendo y captando todo en el lenguaje de las nuevas tecnologías, que muchas veces la capacidad que tiene la propia familia de poderle dar los recursos necesarios. Todo lo que... Sí, porque en la escuela nuestra no tanto, porque no son demasiados alumnos y hemos podido organizarnos de tal manera que no faltara ninguno, por lo menos un celular o una computadora que ellos saben manejar ya y que al mismo tiempo son muy creativos en esta dinámica. Pero también nos hemos encontrado, y desde la parroquia y de los ambientes más populares, familias que tienen varios hijos, que tienen un celular sin internet y sin datos, y que todos coinciden a la misma hora en las clases. ¿Cómo hacer eso? ¿Sí? Y entonces eso provoca también que lo que podría ser una gran ventaja se convierte en un inconveniente y una mayor signo de desigualdad en el campo de la educación, entre los que tienen posibilidades y los que no, los que tienen recursos y los que no, y eso es una injusticia porque impide el crecimiento, la creatividad, el propio desarrollo
de la capacidad de unos niños que con 7, 8, 9 años se les corta el acceso a una educación adecuada. Y dicho esto, pues también es verdad que estas tecnologías te dan una posibilidad de creatividad, de búsqueda de información, que hace que también todo el tema educativo se pueda ir enfocando más también a cómo ir aprovechando y aprendiendo primero a discernir bien la información adecuada y la no adecuada. Y luego a saber utilizar bien con tanta información que tenemos, a llevarla adelante, a discernirla, ver qué es lo más conveniente, ser creativo de tal manera que podamos ir construyendo nuevos aprendizajes con lo que derivan de otro, ir siendo creativos en el campo de las artes, de la literatura, de la ciencia, en los distintos aspectos, y hacer posible que también que cada niño o en cada joven, según en la escuela en la que se está, pueda ir desarrollando su gran potencial que tiene. Y eso, indudablemente, que la tecnología también lo facilita si la aplicamos bien y la desarrollamos bien. Qué importante, justo al inicio de la entrevista decíamos qué bueno que podemos practicar la tecnología y que sabemos y que hemos aprendido muchísimo, que estamos al tanto de todos estos aprendizajes. Por lo general, los niños creo que nacen ya sabiendo los aprendizajes. Sí, ellos sí están a la par, a veces le dicen a la profesora o al profesor, no se hace ahí así, pinche en tal lugar, dele clic en tal lugar, nos enseñan también. Sí, y este aprendizaje, al ser atractivo, también debe tener una parte muy importante, tanto para la familia como para los niños, la educación en valores, padre. Sí, mira, lo primero, el riesgo que corremos con todo el tema de la tecnología y al vernos simplemente en una pantalla, es que a veces corremos el riesgo de personalizarnos un poco, porque pantalla, imágenes, no hay por todas partes, estamos en el mundo de la imagen y vivir muchas veces más desde la imagen. Y es muy importante también cuidar el mundo relacional, el mundo afectivo, toda la emotividad, las capacidades también de relacionarnos y de relacionarnos sanamente unos con otros, que eso evidentemente se hace mucho mejor presencial, ¿bien? Porque hay mucho más interacción de todo tipo y una relación mucho más personal. Entonces, tiene algunas ventajas todo esto, pero también es importante valorarnos y vivir desde los valores importantes. Nosotros cuando decimos en la Escuela Manuel Tovar que queremos ir viviendo, y claro, cuando la parroquia se hace cargo este año de la Escuela Manuel Tovar para acompañar los procesos educativos y al mismo tiempo todo el tema administrativo y posibilitar una escuela que sea de gente sencilla, de gente que no tenga grandes recursos. Para escuela de gente que tiene bastantes recursos hay muchas, pero al mismo tiempo que sea de calidad. A veces tenemos en el imaginario que la escuela de la gente que tiene menos recursos, más vulnerable, cualquier cosa sirve. Y no, a veces no nos queda otra porque no podemos más. Pero no podemos conformarnos y tenemos que aspirar a que la escuela de Manuel Tovar, como tantas otras que hay en zonas más periféricas, porque esta está céntrica, pero es muy sencilla y de pocos recursos, y no queremos tampoco ni aumentar las cuotas ni que sea para grandes recursos, sino que sea de buena calidad para gente que no tendría otro acceso fácilmente, pero al mismo tiempo ni en el tema de los materiales, ni en el tema de los profesores, ni en las posibilidades que podamos ir haciendo en la relación con la familia, nos conformemos con cualquier cosa. Entonces, en ese campo los valores son muy importantes, pero no cualquier valor, ni a cualquier cosa le podemos llamar valor. Y ahí estamos en ese empeño, intentando poder ir sacando adelante y haciendo posible que esta escuela sea una escuela que se note por los valores del Evangelio, ¿sí? Que va mucho más allá de lo que es la catequesis, aunque la escuela también, para aquellos que quieran, los que no quieran no, pero para aquellos que quieran también tendrá la posibilidad de la catequesis vinculada a la parroquia. Los valores de reino son para todos.
Entonces, los valores de la justicia, de la solidaridad, en valores también de la relación, en el que seamos importantes, no por lo que tenemos o dejamos de tener, sino por lo que somos. Y todos somos personas, que nos respetemos y que todos podamos ir viviendo en una integración que nadie es más que nadie, tampoco menos que nadie. Y que cada uno puede ir desarrollando lo mejor de sí mismo, que no tiene que ser necesariamente igual que lo del otro, aunque haya elementos comunes. Entonces, ir conjugando todos estos aspectos que se van mostrando más por la educación ambiental. Y la educación ambiental, esto de las tecnologías y las plataformas no siempre lo reflejan con claridad. ¿Sí? Y me refiero a la educación ambiental, a todo lo que se educa, con lo que no se dice, sino con lo que se hace, con lo que se expresa. Tanto la relación profesor con los alumnos, profesor con las familias entre sí, los alumnos entre sí, los profesores juntos y con todos. Al final se va creando un cierto ambiente. Es como cuando uno entra a una casa. Uno llega a una casa y no sabe uno por qué, pero dice, aquí da gusto estar y quedarse un rato. Hay un buen ambiente. Y entra otro a otra casa, a veces, uy, vamos a salir pronto porque aquí ya estamos estorbando. No es un ambiente agradable. Y es porque eso no dice mucho. Lo que nosotros vamos viviendo en el campo de las relaciones, lo que valoramos, lo que significamos, lo que potenciamos de unos y de otros, eso va generando un estilo y una manera de vivir que los grandes valores se transmiten por contagio, por osmosis. Lo bueno y lo malo. Los valores adecuados que nos personalizan y los valores que nos deshumanizan y que nos hacen ir cada uno a la suya. Si hay una escuela en que cada uno va a lo suyo, es individualista, como una familia, pues eso lo vamos calando desde chiquito. Si nosotros vamos valorando que es más importante compartir que no competir, ¿sí? Y que, bueno, pues eso se va transmitiendo también por contagio. Y estas son cosas que no basta con, no se razonan desde la lógica o desde el razonamiento, sino de la propia experiencia. Y a medida que vamos experimentándolo, podemos decir, es verdad, es mejor compartir que no competir. Pero si no lo experimentamos y no lo vamos realizando, nunca lo sabemos. Nos queda en puras ideas, no nos transforman la vida ni nos hacen distintos. Entonces, bueno, todos los valores del Evangelio, independientemente de que seamos más creyentes, menos creyentes, de una manera o de otra, es una propuesta que Jesús hace para todas las personas, para todos los seres humanos. Seamos creyentes, pues, ¿no? ¿Y qué mejor en la educación? Es la parte fundamental del ser humano. Claro, la educación, porque siempre tenemos que estar educándonos de alguna manera. Pero sobre todo en la infancia, que es donde uno va moldeando y se va moldeando cómo ir viviendo, siendo libre y al mismo tiempo solidario con los otros. Teniendo una personalidad adecuada en la que yo sea yo mismo y me quiera a mí mismo tal como soy, pero eso lo voy adquiriendo porque los demás me quieren tal como soy. ¿Sí? En una escuela donde haya demasiada competitividad, donde se hace diferencia entre unos y otros, por lo que tienen, por lo que saben, por lo que pueden o por lo que sea, pero no por lo que son, al final vamos generando división también en la sociedad y pensamos que las personas son más importantes porque tenemos más o porque podemos más. O porque sabemos más. Y somos más cuanto más nos damos y ponemos lo mejor de nosotros al servicio de los demás, no cuanto nos servimos de los demás para nuestro provecho. Esas cosas se transmiten por contagio. Y un profesor estas cosas las puede ir mostrando y educando si las vive, porque nadie da lo que no tiene. Si tú me pides ahora $1,000, te diré, ay, pues no puedo, pues no los tengo. Si me pide 5, pues te puedo decir sí o no. Ya si quiero, te lo doy porque los tengo. Pero si me pide lo que no tengo, imposible, aunque quisiera. Entonces, cuando hay discrepancia, ya lo sabemos todo, entre lo que pensamos y lo que decimos. Y lo que hacemos, se queda todo el mundo con lo que hacemos. Y si nosotros recordamos a nuestros profesores, aquellos que nos han dejado huella en nosotros, y no lo recordamos porque hayan sido los que más matemáticas nos hayan enseñado,
o mejor maltratado. A veces ha sido al revés. Hemos aprendido más porque nos hemos sentido queridos y aceptados y nos hemos sentido que somos importantes para ellos. Y entonces eso posibilita el que mi potencial y mis capacidades se desplieguen sin tener que andar demostrando. Porque muchas veces hay sistema educativo y manera de educar que más que podamos ir mostrando cada uno lo que podemos, lo que sabemos, lo que vamos capacitándonos, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos captando de tanta cosa, se nos obliga permanentemente a demostrar lo que valemos, lo que podemos y que podemos ser más que nadie. Y pasarse la vida demostrando es muy estéril y muy cansador. Nos pasa a los adultos también. Donde quiera que vamos tenemos que demostrar que valemos para esto, que servimos para lo otro, que estamos capacitados para no sé qué. Y qué pocas veces nos dan la oportunidad de mostrar realmente lo que hay dentro de nosotros y lo mejor de nosotros. A veces hablo demasiado. Qué bueno, padre. Muchísimas gracias, porque imagínese que esta educación que ustedes están brindando a través de la escuelita, que ya la vamos a conocer, vamos a saber dónde se encuentra. Es importante también y motivar a los padres dónde pueden educar a sus hijos. Vamos a hacer una pequeña pausita y luego retomamos con nuestro invitado. Recuerde que usted puede darnos un like, puede hacer sus preguntas en nuestro en vivo. Le recordamos a todos nuestros seguidores que el 26 de abril de este año iniciamos el curso de importaciones para emprendedores. Es práctico, no te quedes fuera, tú eres muy importante para nosotros y queremos que aprendas algo diferente. A nuestros seguidores, si desean adquirir productos tecnológicos, cámaras web, cables de red, parlantes, audífonos, cables USB, entre otros artículos, los puedes encontrar nada más y nada menos que en Mundo Express EC. Estamos en redes sociales como @MundoExpressEC. Recuerda que tú eres importante para nosotros, @mundoexpress.es. Y si deseas, en cambio, un buen café, lo puedes encontrar en G&G Dulce Café. Ellos están en redes sociales como @GG Dulce Café. Están también en Instagram y en Facebook, así que a buscarlos inmediatamente. Para los padres de familia que nos están viendo, bienvenidos a esta Zona Live. Y si tienen algún problema con su niño al momento de expresarse, de hablar, han notado que su aprendizaje está un poco lento, que no va acorde a los de sus compañeritos, pues inmediatamente le recomendamos un profesional que estará ayudándolos en este aspecto, con terapia de lenguaje y aprendizaje. Pueden encontrarnos en redes sociales como Maggie Morales Terapeuta en Facebook y también en Instagram. Recuerde darnos un like. Si deseas mejorar tu estilo de vida personal o profesional, siempre hay un curso esperando por usted. Nos puedes encontrar en redes sociales como Live Capacitaciones. Y por supuesto, no se olviden de compartir este en vivo, seguirnos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, como Live Capacitaciones. Vive esta experiencia con nosotros. Padre, continuamos con esto de la educación. Quiero que me cuente, ¿dónde se encuentra la escuelita, la que usted está en este momento liderando, el sector, para invitar a los padres de familia para que sean parte de este gran proyecto? Bueno, la escuelita está en la calle Iñaquito, en el número 3972 de Pereira, enfrente del mercado de Iñaquito, que sea más conocido. Muy cerquita también de la parada del trole de la Y, a 3 cuadras de la parroquia Inmaculada de Iñaquito. Y bueno, ahí está la escuela, que en este tiempo estamos aprovechando también la pandemia un poquito para arreglar algunos salones y adecuarlo lo mejor posible, porque estamos deseando, no sabemos cuándo podrá ser presencial, pero estamos deseando que sea presencial cuanto antes. Y queremos, porque también los espacios físicos educan. No lo mismo. Una escuela sencilla y humilde no quiere decir que tenga que ser desordenada y con mal gusto, sino que con sencillez, lo sencillo puede ser muy bello y lo humilde puede ser muy grandioso. Y no hace falta que sea lujoso. Y al mismo tiempo,
que estamos intentando hacer ese esfuerzo de ir arreglando los salones. Con esta lluvia nos han descubierto alguna gotera la posibilidad para dejar, cuando vengan los niños, que se encuentren lo más cómodo posible. Y dije, no es como si no hubiera pasado nada. Sí, ha pasado algo en este tiempo que hemos estado por las plataformas virtuales, que están también ellos deseando encontrarse unos con otros, sino que hasta la escuela queda más linda, más bonita. Y ese es el empeño de los profesores, también de los padres, que van a colaborar con los arreglos de los salones para cuando vengan los niños estén lo mejor posible. Y para nosotros es muy importante la colaboración de todos, porque si queremos crear un contexto y un ambiente de familia, primero no puede ser una escuela masificada, sino que se pueda conocer a cada alumno, cada familia, con su realidad tal cual es, que nadie se sienta juzgado, que en todo aquello que podamos nos ayudemos, en lo que no lo sufrimos juntos, en la que haya confianza y transparencia por parte de todos, y que colaboremos juntos en las cosas que son comunes y comunes, porque a veces no podemos colaborar con plata, pero sí podemos colaborar con otras cosas. Entonces, bueno, ahí en ese sentido hay muy buen ambiente. Y entonces ya les digo, la escuela está ahí en Iñaquito, 3972 Pereira, frente al mercado Iñaquito. Mercado. Qué bueno. Es fácil de Padre, ubicar. ¿cuáles son? Ah, ¿Sí? está justo en el norte de la capital. Eso es. ¿Qué servicios tenemos en la actualidad? Sabemos que las instalaciones pues las están adecuando y este es un trabajo y una oportunidad tanto para los maestros como para los padres de familia. ¿Cuáles son los servicios que ustedes están brindando en la actualidad? Bueno, todos los servicios que son de educación general básica, también educación inicial, hasta séptimo, estamos a ver la posibilidad de poder ir ampliando algunos cursos más, no sabemos si podremos hacerlo este año o el siguiente, pero poder ir ampliando hasta décimo, cuanto que podamos, para que se haga todo el ciclo completo, porque vamos a experimentar también cuando terminan séptimo, los niños se van con pena, con preocupación, y ahora. Y bueno, vamos a ver lo posible entre todos, a ver si podemos ir colaborando también para poder ir ampliando, si pudiera ser ya incluso para el próximo año, desde octavo en adelante. Y si no, pues tenemos todo lo que es el currículo, las actividades curriculares y también actividades extracurriculares, periodismo, como expresión también del lenguaje, que se puedan ser creativos también, que ayude también a generar noticias y a saber leer las noticias, que es muy importante, y saber Por interpretarlas. supuesto. Y taekwondo, todo también el deporte y todo lo que supone el deporte dentro de la rama curricular y de la extracurricular también, porque el cuerpo y la mente y el corazón tienen que ir unidos. Y irnos también educando en todo eso. También tenemos la posibilidad de catequesis para aquellos que lo deseen. Y luego quisiéramos también, pero estamos viendo también las posibilidades para el año que viene y ampliando ofertas ayudar extracurricularmente también a los niños que tengan mayor dificultad, que no se nos quede nadie atrás, que no se nos queden excluidos, que cada uno vaya dando lo mejor de sí y sus posibilidades, ni más ni menos. Y entonces apoyarlos también a aquellos que puedan encontrarse con mayor dificultad o no vengan de otro sitio que vienen con una cierta dificultad, apoyarles también con el refuerzo escolar, con apoyo escolar también, con voluntariado de personas que están dispuestas y están deseando siempre también echar una mano y colaborar con aquellos que más necesiten. Y entonces estamos organizándolo también para que el año que viene, eso tendrá que ser, sobre todo cuando estemos ya presencial. Y también todo el lenguaje de la expresión corporal, el saber expresarnos, el saber leer también el lenguaje de los otros, porque no nos comunicamos solo con palabras. A veces con las palabras incluso ocultamos lo que queremos decir o lo que vivimos o lo que sentimos. Entonces, bueno, ahí también para eso el teatro, la dramatización y demás es un elemento muy importante. Y estamos viendo porque la pandemia nos tiene a veces encerrados, pero no sin con ganas de seguir programando, viendo, buscando lo mejor para nuestros alumnos y que si suponga mayor costo para nadie, más que el costo de querer trabajar juntos y el costo de no solo que los niños den lo mejor, sino que los profesores y los que estamos al tanto de la institución
demos también lo mejor y que la familia den también lo mejor de sí y todos remando en la misma dirección, seguro que vamos consiguiendo los objetivos que nos proponemos. Padre, qué bueno esta entrevista. Justamente sus palabras son muy acertadas y queremos invitarles en este preciso momento a los padres de familia que todavía no tienen esa opción de educar a sus niños en ciertas escuelitas, pues esta es la mejor opción. Invitémosles padres para que puedan ser parte de esta comunidad, ser parte de una educación con valores y diferente. Bueno, aquellos que quieran una mayor información, ¿no? Porque a veces es bueno acercarse a la institución y conocer. Porque tú sabes, Maggie, que los escritos a veces y las palabras aguantan todo. ¿Sí? Pero la pena es que ahora, como no es presencial, pues no se puede ver a veces más que el edificio, pero bueno, el trato que pueden ir recibiendo con los que están allá y con la dirección que está allí también, con algunos de los profesores que se pueden encontrar, con Magali también, la administradora, con la que pueden ir hablando y dialogando. Y entonces, que se acerquen. Yo, si quieren, les puedo pasar algunos teléfonos al que pueden llamar para hacer alguna cita o para pedir más información o algún correo electrónico en el que puedan escribir y bueno, y saber más para que luego digan, wow, una cosa es lo que decía el cura, otra cosa es lo que yo veo, ¿no? Y entonces, y eso puede ser verdad. Padre, ¿dónde les podemos hablar? Mira, ¿dónde les podemos contactar? Yo te digo, el teléfono 096-3928-417. O al teléfono fijo 02-2443-545. Y al correo electrónico colegio Manuel Tobar, todo con minúscula, @gmail.com. Por cualquiera de estos medios, o yendo presencialmente, si viven cerquita, mejor vayan presencialmente y verán cómo estamos hoy y cuáles son nuestras limitaciones y nuestras potencialidades. Porque tampoco voy a vender lo que no hay, sino sí lo que vamos construyendo y lo que queremos seguir construyendo con la colaboración de todos. Es un tiempo muy difícil para andar con emprendimiento de esto. Bueno, el tiempo difícil para cualquier emprendimiento de cualquier tipo, pero más en el campo educativo. Y cuando muchos han ido cerrando, ven con dificultades de seguir creciendo en alguna cosa, nosotros queremos apostar realmente para que la escuela vaya creciendo, que no crezca la cuota, pero sí crezca la calidad. Y eso creo que es casi un milagro. Como lo de los 5 panes y 2 peces del Evangelio. Si cada uno ponemos nuestro poquito, nuestro trocito de pan o lo que sea, hay milagro. Si nadie pone el pan, Jesús tampoco puede hacer milagro. Pero por poquito que pongamos, el milagro está hecho. Y en eso confiamos, que por poquito que pongamos cada uno, el milagro se hace. Así que les invitamos a todos a que puedan conocer las instalaciones, acompañarnos también en redes sociales. Se encuentran en Facebook también. Pueden buscarlos en Facebook y también en Instagram. Queremos agradecerle, Padre Juan, por esta oportunidad, por darnos el mensaje de que sí se puede hacer una educación con valores, sí se puede hacer una educación a partir de la virtualidad, una educación con este carisma que ustedes tienen, el servicio al más necesitado. Y sobre todas las cosas, el que están abiertas las puertas para quien desee estudiar en la escuelita, ¿verdad? Las puertas y el corazón. Porque queremos educamos con el corazón. Muchísimas también. Muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente. Gracias a ti por esta invitación y la oportunidad de poder decir alguna palabra. Y invitar también a otros y a otras instituciones a remar en la misma dirección. Muchas gracias, Maggie. Gracias, Padre. Bendición. Y bueno, invitados todos nuestros queridos amigos y amigas que nos están viendo en este preciso momento. Los contactos ya están en nuestro en vivo. Si ustedes desean, también pueden ya buscar la escuelita y darse cuenta de qué tipo de educación es la que tiene.
Ayudémonos, ayudemos también a los padres de familia, sugiramos, indiquemos que esta educación, como lo dijo el padre Juan, es a través de un servicio y también a través de una educación con el corazón. Muchísimas gracias, padre. Bueno, le recordamos a todos nuestros seguidores que el objetivo de Live Capacitaciones es ayudar a todas las personas a resolver problemas a través de diferentes servicios. Uno de ellos es la capacitación, consultoría, seminarios, asesoría o training en áreas como comercio exterior, contabilidad, finanzas, formación, diseño gráfico, marketing digital, entre otros. Te invitamos a inscribirte en nuestro curso de importaciones que se llevará a cabo el 26 de abril. Si todavía no te has inscrito, los invitamos a que lo hagas en este preciso momento. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros por haber compartido y darnos un like. Recuerda que siempre estamos en redes sociales. Nos puedes seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter como Live Capacitaciones. Un fuerte abrazo digital, a cuidarse mucho, a no salir de casa. Les recuerdo, la frase del día de hoy es: la educación es posible desde la niñez y con el corazón. Gracias a nuestro invitado, será hasta la próxima semana. Y recuerda, vive la experiencia live. Muy buenas noches con todos. Gracias. Live Capacitaciones. Vive la experiencia live.